estos que llevan. Ah, llevan mercenarios, pero no. Bueno, llevan uno. Llevan ningún mercenario. Uno solo. El azul. Vale, pero no pasa nada. ¿Tenéis 2-7-7 adentro? Y los otros para arriba, ¿vale? Dos en los arcos. Los otros arriba, vamos a ganar arriba. Go heal, Raichel. Rápidos pasar porque os van a dar a cruzar, si no. Meteros 2-7-7 en 2-1. En A2, coño, digo, en 2-1. En los arcos. En la esquina de B3. Pues os puede ganar, tampoco. Juegan mucho, pero no son. El Jit este, el Chieftain, se está metiendo también en arcos. Vale, sí, tampoco no está mal. Quedan 3 tanques, no han quedado 18. Entendemos que no van a empujar ellos arriba, con los 279. O sí, no lo creo. No. Dejar que entren. Venga, buenas noches. Hola, bueno. Que no os pinten a todos, Es que si suben van a subir los 5279, Ya, que están allí 100%, ya lo sé. ¿Cuántos? Dionit, quédate en la esquina ya. Ellos van a hacer esto, ¿Vale? Si están aquí, desde B0 se les resetea más que fácil. Chimpa, os van a pintar, Rotobol, go back, man. Go back. One time spot you here. Las esquinas van a pintar 100%, Están todos abajo, tarde, que no lo veo. Bueno. No será la primera vez que veo yo subir 4-2-7-9. Ni la primera ni la última. Vamos a poder atacar mortal, total. No vamos a atacar, Y además tenemos que hacerlo por sorpresa. No vamos a atacar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos bajamos alguno más a defender? Quietos aquí. Si ellos empujan 8, nos vamos con el Lician a hacer daño allí. Wait, no se pare, don't se pare, no, Conqueror, go back. No vayas abajo, tío. Cuidado, ahí. La idea ya pinta. El Deadshot este está jugando de modo profesional y... Sí, lo he dicho 3 veces que se dé para atrás, tío, no puedo hacer más. Le puedo pegar un tiro si quieres. Otra cosa, ya. No, la posición que está muy bien, pero... No se la vamos a regalar, ya lo digo ahora, no se la vamos a regalar. Están todos a la izquierda, tío. ¿What? ¿Quieres que te vaya con el 277 hasta E1? No, pero que salten. Por dentro. Vale. No regalemos tanques. Que salten ellos. Right, don't push. Todos a la izquierda, entiendo que no hay nadie abajo. Ellos se empujan, pero en medio están insta muertos. Bueno, insta muertos, deberían estar insta muertos. Tú te cantas esa palabrita, macho, insta killer. No, vamos a ir a buscarles, Kill. ¿La banana crees que la pintamos desde aquí arriba? No. La banana sí, desde aquí la pinta. Desde que se ponga aquí la pinta. De ese huequecito la pinta. Ellos se tiran con los E3 o con los 279 de arriba, los machacamos. Pero no vamos a ir a buscarlos, ya te lo digo yo. Siempre estamos atacando nosotros y como que no. Mola, pues tenemos un I7 y un Chieftain que se dedican al paseo, ¿sabes? A patrullar, ¿no? Patrullando la ciudad. Por la noche con el coche. ¿Dónde va? Hace más larga la patrulla a pillar. Va a pillar hachís. Pues sufure. Desde aquí le dais a este. Uy, mira, me vino a visitar, tío. Sin freno se está diciendo que lo han pintado. No. ¿Dónde está sin freno? Estoy diciendo que desde aquí le dan a este. A este y me a este. Me vino a visitar, tío, mira. Look. Mira, estamos al paso, man.
Juntaros al castillo, juntaros que nos suben, Ah, no nos van a subir. No, se están metiendo... Vaya rabo, vigila que te van a subir, Están... Vale, tranquilo. Nos bajamos todos, señores. Vamos todos y vamos a pushar línea de 5, ¿vale? Vámonos, fuera de aquí, man, fuera de aquí. Línea de 2 y línea de 3, entrar por 4-5. Se queden nomás dos tanques aguantando, ya está. Go back. Los que estáis en P2, entrar por 4-5. Line 4, line 5. ¿Dónde va el IS-7? ¿Dónde está el IS-7? Vamos a entrar por allí, man. ¿Por el medio? Sí. Si tardamos una hora, os van a dar. Si no, pasamos por 8. Yo empiezo a atacar ya. Arriba ya, ¿no? Bueno, le he dado un 3 a este. A ver, que se quede un Conqueror quizás, igual entre 0 o 1. Entra a izquierda, Ennis, entra a izquierda. Por ahí no, si vamos de frente nos revienta. Me da miedo que los vamos a encontrar aquí de cara. Señores, rápido, Vamos a capturar la zona derecha del mapa, ¿vale? La zona derecha, Rápido que están arriba ya, No. Quítate detrás. Chema. No le entro por el culo. Bombas. Ennis, fuera. Llevo un Jaspanzer por detrás. Sí, ya lo veo. Ah, están aquí. Están aquí. Paso, tenéis que entrar por 8-9, Están aquí. Ennis, derecha. Quitaros Jaspanzer. Joder, Ennis. Chus, te van a matar de arriba. Te va... No, Rysek, in the middle no. El One Chef Tiny is in heal. One Chef Tiny is in heal. Ok, come on. Vamos a quitar estos 279. Vamos. Coño, no esperéis a que pase yo, que soy yo que está más tocado. Bien. Chema, a tu derecha, te están entrando por detrás. Dioni, a tu derecha, os están entrando por detrás, un 100 de C4. Es que no debemos atacar, la consola. Chipa, tú te puedes... No, hay mucho tiempo, no he dicho nada. 50B no se puede escapar, yo creo que sí. No. Ya no, ya. Ya no, ya. Aparecen como moscas, tío. Nah, es que no tenemos que... Teletarga. Pero ¿quién coño me ha matado? Me ha matado uno y me ha matado el otro. No deberíamos atacar, tenía que haber bajado, ya está. No, estaba muy bien para atacar. Hay que estar más o menos coordinado yo, y esto es... Esto no está ni coordinado ni por eso. Igual más agresivos por dos. Yo es que hubiese entrado por la línea de uno, ya te lo dije. Los 277 entras por la línea de uno, haces que se giren todos pensando que ven el rush y luego te metes tú por donde quieras. Pero... Pues yo qué sé. Igual sale igual de mal. ¿Sabes cómo te digo? Nos llegan allí, nos dan unas hostias que flipas. No, uno atacar. Ellos la daban por empate, ¿eh? Daban bueno el empate.
buen mapa para defender contra esa gente, pero bueno. Quiero CBRs. CBRs. Clásica, ¿vale? Meter más vehículos más rápidos, tío. 277-907. Vehículos rápidos para rodar. ¿Vas a querer los Conquerors en B4 o no? Dos, nomás aquí, ¿vale? Sí, sí, voy yo. Uno aquí, yo voy a ir aquí, los otros quedáis aquí y aquí. Pero necesitamos vehículos rápidos para rodar. Tenemos una arte y estos guarras no nada. Venga, así está. Vamos así. Los conqueros pillar tiro. Estos conqueros. Sí, no te preocupes. Pillar, ¿okay? Voy a pillar tiro. Estos dos CBRs, tío, a ver si un medio, tío, les va a ayudar, tío. Siempre se tiene que decir, tío, nadie va a ayudarles, tío. ¿E6? Olandro, ¿dónde vas con un Leopard, man? Londro, quítate el Leopard, please. Mejor un STB1, si quieres meter un medio, métete un STB1. ¿No tienes el STB1? Creo que sí, ¿no? Meter un STB1 mejor aquí. O sea, que aquí no tenemos muchos tanques para... Bueno. Estará loro que los de aquí posiblemente... A ver, ¿quieres que me cambie yo un medio rápido? ¿Quieres que me meta al CS y vaya detrás de ese? Dos conqueros nomás, dos conqueros. Tú vale, pues me cambio yo al CS y me voy detrás de... Dos conqueros, ¿vale? No, CS no, un 277 con turbo renta igual. Vale, pues te meto el 277. Yo te digo por acompañar al ligero. No me sigas, yo voy aquí. Los otros os quedáis aquí y aquí. Pero ellos, a la que se pinte que hacen esto, todos vamos aquí y aquí, todos. Mucho ligero, ¿eh? Bueno, todos es un decir. Rápido, Sagan. Dime, perdón. Yo que somos tres ligeros. Bueno, está bien. Y esto no es que tienen tres jugadores. Bueno, los demás son normales. Sí, esto no es muy grave. Quitar la pintura. Señores, movilidad, ¿eh? Si nos entran por uno... ¿Cómo les vamos a plantar cara con tanto chiltan? Bueno, no pasa nada, vamos a probar. No pasa nada. Vamos a rotar todos uno. ¿Qué puede ser, que nos aten por uno a llevar una arti? Puede ser, no seguro. Hacer un 2x1 LBR. ¿Tú IVRs? Ya entra por verde. ¿Vale? And one IVR. ¿Tú Conquerors? ¿Vale? Si nos entran por la derecha, rotamos súper rápido a buscarlos, ¿eh? ¿Quién patata por la derecha? Bueno, hay un chico al sulfur este, creo que ha entrado aquí en el Discord, pero no sé quién es, ¿eh? Si el chimpa pinta que nos rotan allí, rotamos automáticamente, ¿eh? Vale. Que vaya un tanque en B1. One tank big one, please. Vale, se meten la arti allí. Nomás van a jugar con medios que son. ¿Cuántos son? Son 5 medios, ¿eh? Señores, rotar un tanque en B1. Dos tanques más, son 5. Rotar dos tanques allí. Voy para allá con Ennis. Voy. Oye, ¿vale? Son 5 medios ellos, ¿vale? Bastante. Vete a snipear con un Leo para atrás, ¿no? Please. Vosotros estáis bien en A7. Estos tanques de aquí tienen que hacer daño, ¿eh? No les ataquéis. No atacan. Igual un 2 y 3. Claro, llevan 2. No, 5 no, 6 medios. No, lo digo bien. Están tirando árboles aquí en el forest. No, pasa nada. Tienen 5 medios, ¿eh? Somos. No, sois 4 pesados más algún EBR, tío, los deberíais parar de sobra. Joder. Leopard, con el otro, estate aquí, al loro, vas por libre casi, ¿vale? Pero aquí los Cheftain no los vamos a parar, creo yo. Veniros más tanques, Ay, Dios mío, tío. Te lo pinto.
Ah, pero juegan por la derecha estos. Vale, 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 vale. Pírate, sin frenar, mejor que no te mate. El otro BR, intentar hacer un 2x1, chimpa. Volcado. Vale. Van a por vosotros los Chef Times. Vigilar esto, vete sin frenar si puedes. Vigilar esto, Estoy pintándome. Vigilar esto. Si sus medios rotan, los STP1s, vosotros rotar todos menos dos, Ahora mismo te están teniendo una trampa. Tienen solo esto aquí y lo demás está todo detrás. Está disparando detrás. Ya, pero tenemos que saber si los de detrás, su chef time rotan o no rotan. O al revés, que los STP1 roten para allí. Entiendo que casi seguro lo harán los chef times, pero no creo tampoco. Tienen la arti allí, en casero. Dios, esta gente juega muy slow, tío. Tenemos que haber metido una arti, tío. Mierda, Push. Vale, entran por allí a la derecha, no pasa nada. El 907, vete para allí, Dimitri. Dimitri, ves a ayudar en A2. Ligero, vamos. Voy. Vamos por detrás. La putada está que no sabemos si os ha rotado Chef Tanch o no. Los he ver ir allí también. Me separan, no, es que me han pintado, ¿vale? Es que claro, si lo supiéramos, empujaríamos nosotros, pero. Aquí no han roto nada. Ya, pero detrás suyo, ¿qué? Vale, vale. No han roto nada. Vale, pues son 2, 4, 6, 8 pesados que hay aquí a la izquierda. Vale, vale, los CBR fuera, tío. Los medios que estáis en A2, A3 y puede ser que nos pinten, La izquierda no paramos, ¿cuántos tanques? No nos salirá a disparar, please, no salir. Somos 2, 4, 6, 6. A la izquierda nos ganan, Este PNV disparando con explosivas, ¿te lo puedes creer? Madre mía. Venga, hay fuego. Que rote un medio aquí. Voy. Vete aquí, que aquí nos paramos de hartos de vino. Ya nos viene. Ojo con este que pone R, que es el bueno, Los ligeros, si se meten aquí, hacen daño. Y no los ve. Aviars. Pero está que si ellos nos entran por 7 por 8, que tengáis tiro, macho, no te hagáis a disparar, Chema. Tú no tienes depresión, tío. Man. ¿Cómo vais a jugar tiro contra los Chef Times, tío? Chema, vete con el 907 en A7. Un EBR que pinta aquí. Te pregunto, ¿estos medios de la derecha se podrían quitar? Yo creo que sí, 1, 2, 3, 4, 5 medios, tío. ¿No? Aquí podéis dispararle. 5 medios, 4 pesados. Si rota, es que aquí a la izquierda no vamos a parar, Por eso lo digo. Yo creo que sí, por ejemplo, con Dimitri podíais empujar vosotros y quitar eso, Creo, no lo Dimitri, sé. De Dimitri, de Deity, es que le tiro a este. No tengo. ¿Crees que sube? Esto es un momento. ¿Crees que sube? No. Ah, pero aquí no paramos a la izquierda, tío. Danos, no sé, lo que tú quieras. Si quieres, empujamos, Les estamos desgastando. ¿Lo veis claro allí? Ahora sí, que están más blanditos. Están tirando explosivas. Leopard, empujar. Voy con ellos, ¿ves, Dimitri, tú, que vaya? Chema, quédate tú. Chema, quédate tú. Estos van a saltar ya, Están saltando. Se nos tiran los Chef Time. Vamos a poner ese tema. Vamos, señores, hacemos daño, man. Mira, los EBR, venid. Los EBR vais a ir a capturar, matar al Arti y a capturar, ¿vale? Imposible. Señores, los EBR a capturar con los medios. Señores, ir a capturar la munición. Sí, para capturar. Leopard captura. Al 907. Captura. A por el 907.
Alfa. Camino más rápido. Señores, por favor, ¡ir a capturar! Vamos, vamos, cone, venga, vamos. Matar a la Arti y a capturar. Ese es el 1%. Ah, está más que hecha, está más que hecha. O venir aquí y no los comemos, como queráis. No, es igual, vamos a capturar y ya está. Tienen un tío en... ¿No tienen nadie en defensa? Hay tantos aquí. Hay 1, 2, 3, 4, están aquí todos. No, cómo ha fallado esto, shit, man. Es igual, capturar y ya está, capturar. Otro más en base. Free Tanks, hay tres tanques ya en base, ¿no? Ya, pero había dos. Sí, es que ha tardado en llegar el 277 de Ennis. Ya, ¿qué coño estáis haciendo en la base, tío? ¿Quién os ha reseteado? ¿Os habéis reseteado a vosotros mismos, eh? Oh, alguno ha hecho el cabrón, sí. Ok, good. Joder, tío, todavía vienen los cabrones de los Conqueror y me matan. Tienen muchos chips, pero no lo saben usar. Hostia, si saben usar bien los chips, nos destrozan, ¿eh? Error, ¿qué hacen ellos? Es meter un Han estado en el punto alto mucho rato, me parece a mí. Me ha dado tiempo de disparar tres. Vaya, el Ednis y yo nos hemos puesto, según íbamos para allá, al STB-1, luego a los 907 pues que estaban. Pues como se pongan defensivos en esa base para sacarlos, cuesta un huevo. Man. No juegan con muchos EBR, sí. Entendemos que van... ¿Metemos un Ardi? Yo la metería aquí, sí. Si se te acochinan en A2, A3, las pasamos. Free IVR es igual, los EBR es igual, ¿eh? Cheftain y 277. Y 2 o 3 CS es un rayo de estos. Arti puesta. Pero, la pintura que no falte. ¿Prefieres la alemana? ¿Metemos dos? ¿Es una locura? Sí, con este plan yo creo que sí. Ah, lo van a ver y se van a empujar. Van a hacer más o menos lo mismo, ¿eh? No pensé que... ¿Pero el alemán o dejó la rusa? Lo digo porque si no, el alemán la puede poner... Cambio a CS. ¿Vamos a subir arriba o no? Aquí está el dilema. Yo pondría un 279 abajo, al lado de la base, en la ventana de atrás de la base. Que te pintaría lo que es la base, si quieres dejarla sola. Un STRV en la parte de atrás, uno o dos... Y ya yo he visto gente jugar aquí con Aguilera apunta, ponte el 2 el CS, anda. Pintar entonces, todo esto, puta, tiene que darme yo he jugado ahí hasta con dos estrebas y un 279 metido ahí. Metido en la ventana. Que no lo sacan. Ya, pero ¿quién tiene 279 de aquí? Pues yo tengo uno. Sin frenos. Pues me toma uno. Nosotros vamos a ir arriba posiblemente. ¿Quieres que me ponga la estreba? No, vamos a ir arriba. No así no tiene que decir que no lo sacan, tiene que decir no me sacan. Que creo que que van a guarrear. Van a guarrear al 100%. El problema está que ellos tienen muchos detalles arriba. Nosotros los CS salimos zumbando y te ganamos cero. A cero te lo ganamos entre los tres. Venga, si suben muchos pesados, volteamos y nos venimos. Pero mientras tanto... Dimitri, déjale que la meta Chema Lardi. ¿Qué te pongo? 107. Golondro. Ready, señores, si son 20 y pico segundos. Tampoco. Golondro ha cambiado CS, tío. Va a su bola como los pecos, tío. Va a su bola completamente. Bueno, veremos si no nos vienen a buscar arriba. Puede ser que nos vienen a buscar, ¿eh? A ver, veremos. Estoy intentando hacer memoria. Estoy el puto día, tío. Con esta gente hemos jugado, tío, no me acuerdo, tío, cómo juegan. Sí. Arriba o no. Hemos jugado contra ellos varias veces. Increíble, tío. Mírame. Van arriba, ¿eh? Yo creo que van a ir arriba. San José 684. Ok, listen, guys. Vamos a robarles la cartera otra vez, ¿vale? Uh-huh. Nomás va un CS arriba, ¿vale? Venga, voy yo. Listen. One IVR here.
y pon un chip que se pinta a mitad de camino. Ah, sí, 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 voy ya a subir yo. Los CS, nomás sube un CS arriba. 6, 97, 277. Os quedáis aquí en la casa de K6, K7 y vais a ir a capturar, ¿vale? ¿Se entiende o no? Sí, que nos pinten. ¿Vale? Que no os pinten. Bueno, tampoco no tienen. Ellos tienen una MR, ¿eh? Sí, no tienen. Oye, que no os pinten, Diony. ¿Tú no entiendes la palabra que nos pinten? ¡Me cago en Dios! ¡Dimitri! Perdón. Ven, esperaros un momento abajo, tío. Después salís, tío. Vale. Bajaros un EBR, darnos información de G1H1. Arti, métete más en casero. Métete más en casero. Tú saban, saban, Gian. ¿Vale? Un tanque, señores, un tanque la va a jugar por aquí. ¿Vale? Pintas y te piras, Sagan. Pintas y te piras. Yo voy a dar por el culo. ¿Quién va a jugar por allí? Arti, métete más. Rotoball. Stop, stop here on spot, ¿ok? Pinten y ya está. Igual, sin frenos. Ahora que entraremos nosotros a capturar por la izquierda, igual podrías ir tú con el Chef Tanch, ¿no? ¿Tuvo arriba con Sagan o no, me no, quedo? No, no, arriba no. Media subida. Pero vamos ya los 277. Ever, que primero pasa el EBR, señores. Que... Es lo que estaba yo aquí esperando, no te preocupes, estamos a cubierto. Vaya rabo, no subas, no subas. Guys, spot here. Vaya rabo, no subas. Vale, idea. Señores, tenemos que saber lo que hay en G1, F1, ¿vale? Están volviendo ellos al pase. No, están entrando detrás mía, ¿eh? Vienen detrás, los tengo pegados al culo. ¿Entramos ya en G1? Ya. Venga, come on, ready. Señores, saltar, venga, los CS igual. We need all tank here. No echa problem distance. Oye, vaya rabo, ¿cómo coño te puede matar, man? Porque está donde no debe. Mierda, tío. Hay que entrar, chicos, hay que entrar. Tarrega, tú tienes que meterte hasta esa zona. Sí, bueno, me da el 907, pero. Pero es que no ¿entramos? Están todos arriba, sin frenos, no están todos arriba, Están no rotando, están rotando, arriba. Están rotando, sí. Pintado otra vez. No me mete mía. Venga ya, tío. Estoy muerto aquí. Puedes entrar en el fondo, ¿no? Ya, chicos, si no entráis nunca no hacemos nada, chicos. Si esperamos que ellos bajen no estamos haciendo nada. ¿Dónde quieres que entre? ¿Hasta el 279 o a base? A 279 y Kili a base. Kili Bier. Matar el EBR. Señores, el EBR fuera, tío. Es que nos van a matar todos los que hay en la otra colina, lo sabes, ¿verdad? Vale, está hecho ya. Vale, chicos, los que no estáis capturando, rebasáis. Los tres que no capturen, rebasan. Pero tenéis que quitar el EBR, tío. Craqueado. Vamos a entrar, el EBR y los CS, entrar. Tres en cap. Me van a acribillar en cap. Nada, mala decisión. Es imposible. Bueno, tiempo que bajas. A la siguiente vamos todos arriba de esa. Pero son muchos chip times para ir arriba. Estos son 2, 4, 6, 7. Me los van a tirar, pero ya. Guay, los 2, 8, 4 allí. Está loca. Chua. Lleva la torreta. Puto EBR de los cojones, tío. No sé si capaz de meterle una, Pero esperaba más, quizás. No, de todas maneras es que es imposible entrar ahí. ¿Tú has visto la cantidad de tanques que había allí? Bueno, porque han bajado muchos. Pero chicos, si os quedáis detrás y ya os han visto, le estamos dando tiempo a que bajen todos los que queden. O se entra la primera o no se entra. Eso es, o entra o no entra. Pero quedarte a mitad de camino no puedes quedarte.
Da igual, estaban las 268 allí. No íbamos da a igual, mucho. Pero montamos un semicírculo, metemos los dos EBRs a capturar detrás, tío. También lo podemos haber hecho. La siguiente, si volvemos a jugar aquí, vamos hacia arriba esta. ¿Estos serán los que por Himmel? No. No me acuerdo ya, tío. ¿Un acantilado metían esta configuración y nos venían todos pelo en medio? Creo que sí. Creo, no lo sé. No, tenemos una artillería, si vas a hacer esto, la artillería la tenemos que haber quitado. No hemos dado tiempo a la artillería a pegar un tiro, si quieres. Ah, y ellos meten de una configuración no rápida lo siguiente también. Una buena paleta. Bueno, de estos que nomás juegan con un EBR. Positivo. Lo importante es ganar esta. Very important this map. Okay, two IVRs, one IVR. Si un EBR después, si se saben setar aquí, se enseta aquí, ¿vale? Two tanks, one tank. One tank, one tank. Dos tanques más aquí, otros tres aquí. Y yo voy a ir un poco más adelante, ¿vale? One tank, two tanks, two tanks. Estos la juegan en estos setos de aquí, ¿vale? 279 igual lo podríamos meter aquí. En las casas también sería una opción. Porque ellos posiblemente lo metan por aquí. Y que se quede un torretero aquí... Un STB-1 y otro tanque lo puedo jugar aquí perfectamente. Los dos tanques que estén al oro para hacer, para rotar. R, AVR. Doble AVR a matar el suyo, ¿vale? ¿Meto el 279 o meto el EBR? Meto el 279. Meto el 279. Vamos a confiar de que ellos jueguen con un EBR. Estos tanques importantes, ¿eh? De estos setos de aquí, tío, si para rotar aquí o para disparar aquí es súper bueno. De EBR, si vosotros hacéis un 2x1 a su EBR y lo quitáis, EBR aquí, creo que es aquí. Este seto de aquí es... Buah. O aquí está, creo que está aquí. No me acuerdo si está aquí o aquí, más o menos. Important win. Si ganamos esta es imposible perderlo, pero claro, si nos ganan, pues... No creo que nos ganen. Me van con 3 medios y 2, 2, 6, 8. Verás, mi. Sulfure, you played with Chimpa. Chimpa, 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 Sulfure. Vi que vienen por 1, 2. No sé, no pasa nada. ¿No pasa nada? Y por 3. 1 y 3. No sé por qué. Estar al oro los que estáis atrás para rotar, eh. Y free tanks, sí. Que estáis en K6, K7 al loro, eh. Chimpa, Chimpa, ayuda a Sulfure y hacer un 2x1. En 7x1x2 os tenéis que meter en el hueco, ¿vale? ¿Entendemos que no hay nadie a la derecha? Hay un STP1, vale, van por la izquierda, todos los pesados a la izquierda. Menos 3. A ver cuántos hay. No. Vale, piraros ya, chicos. Si no lo veis claro, piraros ya. Darnos información, EBR, a la izquierda.
Nos faltan los 268 que posiblemente van a entrar por uno. Estará el oro, Pero es un tanque en G1, H1. Ya. Strike. Chema, tú la tienes que jugar como si fueras un 277. Tú no tienes torreta, man. Vale, entran por allí. Todos los que puedan en K1, K2. Pero es todos los que puedan en K1, K2. ¿Cuántos tanques hay allí? 268 nos van a entrar por el medio. Vale, vale. Me vale. Vuelvo, te has regado. No, no, Chema, quédate aquí en K6. No, no, tú mantén. Chema, te quedas en K6, K7. Aquí. ¿Esto nos van a hacer esto? Y van a dejar aquí los chef tanks para buscarnos el culo. Llega el oro. Vale, pues no. Bueno, un poco más adelante ya. No pasa nada. Viene, que tengáis tiro allí, Chema, cierra la retícula. A la derecha de sin frenos, Entendemos que hay 279 allí, un Conqueror. Los 268 por 4, ¿vale? ¿A este chef time? ¿Este chef time? Dioni, le podías haber dado perfectamente, tío. Ah, ya igual, tío. Puto bobo, man. Ah, fatal, he disparado fatal, tío. Ligero. El otro ligero. Derrotar 277 aquí con los chef tanks. Venir aquí 2277. Chema, venir aquí. Aguilera, Ednis, ¿veis vosotros? Voy, venir aquí, que aquí no paramos, Meteros en el hueco, chus, Dioni, venir. Están entrando por aquí, el 279 por abajo de los... Al 279 lo tienes que quitar tú, Dioni. Buah, tío, me han hecho munición. LBR, pillarles el culo, tío. Vamos rápido, sin frenos, a ver si podéis entrar vosotros en partida. Dioni, ¡no fuerces! Están en un bocadillo, Están en un bocadillo. En el 7B1 un tiro. ¿Pararéis a los 279? Pregunto. Bueno. Venir aquí, Dimitri Etnix, venir ya. Dioni, rápido. Fallo, tío. Ayudar a sin frenos, ya. One tank help, sin frenos, IBR, please. Ah, no me entran, tío. Esto estábamos de vida, aquí es el 17. Necesito ayuda con el 27 de nuevo, tío. Estoy solo. Y fuego otra vez. Enix, intenta bajar, no te quedes nunca allí. Alguien le voy a quitar ese, tío. Necesito ayuda aquí, tíos. A la izquierda. ¿Dónde estás? Marca en el mapa. Enix, ahora hay que tirar a Aguilella. Tú no aguantas un tiro. Joder, es imposible, tío. Vamos bien. No muy bien, pero vamos bien. Os van a entrar Super Conquerors, vaya rabo. Rotol, os van atrás. A entrar, os van a entrar por donde estaba yo. 279, está despintado ya la medalla de rojo. Está aquí, este tanque, pero métele aquí. Voy a mirar. No. ¿EBR? Bueno. Dimitri, moléstale, si no se está haciendo los 279. Es 279 que está aquí, Dimitri. Estoy en hecho. No, no es ese, el que está aquí. Es el que está aquí. Dioni, ayuda a Aguilella, man.
Ahí hay un tanque, ten cuidado, que es un 279, ¿eh? ¡Vamos, Diony! Ahora, Chief, a ese, que está de lado. Si no podéis ir, al de abajo. Sois dos contra uno. Hijo de puta. Estamos igual de vida, Pero bueno, hemos hecho más cañones. Vale, después irse a capturar, ¿vale? Aguileya, Diony, matar a ese e ir a capturar. ¿Qué hora es? 31. Tenemos dos minutos. Vale, pues ir a capturar rápido, Ir a capturar, Diony, ir a capturar. Casi me lo hago. Cago en su puta madre, qué suerte tienes, hijo de puta. Ese es el que me ha matado a mí, Dimitri. Me ha matado tres veces el conductor, tío, lo que va de partida. A ver, ese tío es bueno, Ese tío es muy bueno. A ver, con los chips por encima, chicos, por encima. Siempre por encima, no es fácil. Pero es que ese cabrón estaba matando a los Conqueror y a los otros, tío, Dimitri. Por ya, eso te decía que entrases, tío. Entra, por lo menos píntale. Ese no es de su clan, Porque se ha bajado a Vallarrabo entero, tío. Entero. Ya. Después de matarme a mí, a por Vallarrabo. Es que estaba dándole al Chesten y dije, bueno. Pero bueno. Ya. El problema es visto que ese cabrón se ha quedado vivo al final. Joder, la gran puta, tío. El azulito. Joder, macho, tío. Qué bueno jugaba. ¿Te meto el CS otra vez con la pintada arriba o no? Estos van a venir arriba, igual que antes. El problema está que vamos arriba. Mete un 277, anda. Sí, voy a jugar. Los 277 no vamos a ganar. Voy a jugar con mi Aguilera. Aguilera ahí, pegado ahí. Ven aquí, Aguilera. Rózame con... Me voy a rozar con tu tanque para quitarte la chapa. ¿Metemos 268? ¿Tú, Sabanite? Bueno, si los 277 van rápido y cogen colina, tío, sí que podemos. Lo mantenemos primero los check time y que A ver si podemos ganar esto de aquí, ¿vale? Se pueda colar algún tanque aquí también. ¿Quieres que ganemos arriba? Vamos arriba, sí. Pero ¿quieres que ganemos? Escúchame, arriba vale. ¿Pero quieres que ganemos el molino o quieres que ganemos el balcón? 50-50. Los 277 tenemos que ir al molino. Exacto. Si no llegamos a línea 0, estamos muertos. Compro mejor y... Es que es lo que le iba a decir. Es que no vamos a ganar arriba, señores. Yo lo digo ahora, no vamos a ganar, tío. Yo creo que llegamos antes que ellos, Ellos sí, pero no nos vais a ganar a 7 chieftains arriba. Pues una vez ya llegamos, nos tienen que matar. A no ser que nos dejes envolverles. O sea, que dejes ellos que suban. Antes han subido ellos con 3 o 4 268 y posiblemente ahora van a hacer lo mismo. No, pero yo la que yo te digo es que los 277, o sea, subimos todos arriba, los 277 nos metemos por el balcón, como los Chief Time van a subir hasta arriba, nosotros podemos entenderles por detrás o pillarles en mitad de la subida. Pero tendrías que cambiarlos con Kero por 277. Y Golondro sí, claro. Y sin frenos que se pongan Chief Time. Meter tanques más rápidos o... Yo metería... Tampoco no va mal, los 268 aquí, Yo dejo el mío puesto y ya vengo. Un segundito. Yo más que Supercom pondría el... A que subiese al mismo tiempo el Kramer. Que es el que corre para subir por arriba. Que ese sí llega a tiempo. Sí, también es una opción. Yo te digo que los 277 te ganamos el molino, te podemos hacer la envolvente, la que tú prefieras. Pero pensar una cosa. Ellos si van con Chief Tanks, 7 Chief Tanks aquí van con Turbo y nosotros estamos aquí. Voy a intentar tirar las bombas para pararlos, ¿vale? Ah, esa es otra. Tenemos las bombas. Coño, no había pensado yo en eso. Y ellos también. Pero si van con turbo, van a llegar antes que nosotros, 100%. Creo que tenemos dos conqueros, pues que se queden en la base, tío. No, que se queden en la montaña. Hay una montaña... ¿Sabéis dónde os digo? Donde se ponen los medios para pegar a los que suben. ¿Suben? Encerrado. Ah, mira, man. Shit. Posible. Los Conquerors, si se ponen aquí, tienen tiro a este tramo que suben. Nos ponemos todo en base de alto y claro. Escuchar una cosa. Hola, chaval. One tank, guys. One tank, go here. Hot here, okay? Another tank, snipe here. Ir arriba 6 tanques nomás, ¿vale? 6 tanques. Sí, vamos, los 5277. Los CBR se aguanten hasta que subamos. Señores, no podemos dejar que se ensete el Manticore. ¿Vale? Oye, no, tenemos que pintar un cruce.
Spot in the middle. Chimpa, ¿dónde vas? Moon. Ah, se han setado. Ya está setado, vamos, ni de coña, le pillas ya. Esta gente lleva muchas partidas y ahora no sacamos de aquí ni con la guía. No hace falta que subáis todos porque tampoco. Me vamos a quedar arriba y para bajar es imposible. El DPM del estrepa es imposible. ¿Y ver spot? No, oh. No. Seis estrellas, me cachis en la mar. No sé si meterme yo en la roca o no, tío. Chimpa, no, no te la juegues todavía, Chimpa. No te la juegues todavía, no tiene nadie tiro. No, nadie tiene tiro, Chimpa. Dios mío. A ver, ya, ya, aquí voy a ir yo. Desde abajo si están, si se saben meter. Pipa. Cuidado Sagan y Aguileya, que tienen un huevo estrebas. Unit heavy in the Sagan. I go in the Sagan. Spot me. Ya la tienen aquí, tío, shit. No me pintan, disparados aquí it's no posi- mando. It's possible in this bush. Sí, sí, Sagan. Chicos, estáis dentro de los de arriba. Me meto yo para que me pinte. No te metas, Chema, todavía. No te metas, déjame. Ese tío que es el bueno, igual le debería tirar yo el strike, aunque no le... No. Las estrebas van a estar juntas, tío. Aguántatelo y tíralo encima de las estrebas. Lanzas un EBR a modo... Le rebote. Que este tío va a llevar media partida, bueno. Bueno. Hay un 780 ahí también. ¿Están todos desde arriba, tío? ¿No podéis darle este? Están todos atrás, Mira dónde estoy y no me pintan, tío. Oh, Ryzek, wait, man, wait. Pose, no. Curva. Yes. No te mueras ahí. Hay una actividad por la entrada, Sorry. Chema, tienen tres tanques detrás. Tío, chico, ese no tenía chief. Le voy a tirar el strike a este tío, Si lo obligo a salir. Ahora lo obligo a salir, señores. Es ahora cuando lo tenéis que quitar, Si no lo quitáis ahora, no lo vais a quitar nunca. Me pinta. No podemos. Pinta no, y me dispara. Arriba es muy difícil. Chema, te pongo el tanque helado, ¿vale? Me queda nada de vida. Te pongo el tanque helado, ¿vale? Te lo pongo ya. Tienes que bajar un tanque más donde estoy yo. Ya lo tienes de lado, Chema. Aprovechalo. Pero no asomes por ahí, Chema. ¡Chema! No vamos a matar ni a un insecto. Mira, lo vamos a sacar. Puede que todavía no les asuste. Rabo, ¿dónde chicos, vas, hijo mío? ¿Dónde aprovechar vas? Los dos. Y es que el 20 estrella allí. ¿No vas a campo abierto? No podía dispararle, si no. Chicos, aprovechar que estamos dos tanques. Pero vamos a estar. Y tirar por encima de los tanques. Ahí es donde tenéis que ponerse. Ya, pero yo no tenía tiro. Y avanzar con esos tanques desde ahí. Empujarle a los tanques. Chicos, el chief ese que está de lado. No lo tengo tiro ya. Lo que está allá arriba. Lo que está allá arriba, chicos. Look to 7-9. Look to 7-9. Manta is some kill. Ay, no. Sí, me da. Vale, Dioni, aguanta un poco. Vamos a bajar a ese que está ahí delante, que es el que nos pinta. Sí, empuja un poquito más que bajen nuestros cañones. Ahí no salga. Chus, no asomes por ese lado, Chus. No asomes por ese lado, EBR. No te tires por ahí, que están todos apuntando ahí. Manticor. No puedo. Bueno, Minotauro. Coño, Manticor. Shit.
No me mováis, porfa, que estoy metiéndole al... Imposible. Por ahí no, por ahí no. Dioni, por ahí no. Por ahí no. No tienes cobertura de tanques. Madre mía, chicos. Chicos, tan difícil es con la cobertura, chicos. Tan difícil es. Dioni, si no tienes sitio para empujarle, te empuja a Aguilera. Tan fácil es eso. Aquí ya estamos demasiado abajo para las estrabas. No, 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 Dioni. Joder, tío. No abras los tanques. Hay un 279 allí en la derecha. Look, look, look. Se supone que vaya a pintar y poca cosa más vamos a hacer. Mira, mira, mira el BR. Aquí la única opción es meter 3 BRs, modo suicida y pintar en H0 lo que puedan. Más y menos. Ticolo, mira lo que se ha pintado, mira. Manticor, Manticor, Manticor. Manticor importantísimo, Una explosiva, chicos, una explosiva, los que estáis arriba, una explosiva. Una explosiva, está a 4, no gastéis más vida, una explosiva. El problema estaba quitar a los putos estos. Bayer, Bayer. Bloqueado. Buah. Aquí si los dejamos meter de primera es muy difícil sacarlos. A ver, la otra opción era meter 2-6. Claro, no sabes lo que hace. Del 268. Le pinto otra vez. El Mántico ahora ha vuelto a subir. De 279. Pero del 279 que cruza, tampoco no le tiro. 780, chicos. No dispares, Sagan, tú sigue empujándole. Minotauro, chicos. Minotauro tiro. Los que estáis arriba, chicos, de todos los que tienen que estar arriba, solo hay uno nipeando. Fíjate donde estáis todos que no podéis hacer nada. Pero son 2 minutos ya. Chus. Todo un poquito más para atrás para poder hacer algo. A mí me está rebotando todo el tiempo. Si me van a matar en cualquier momento. Ya, pero yo, si te subo hasta arriba, no te rebota. Hostia, qué hijo de puta. Putos camperos del andamio. Hay un 279 aquí, tío. Ese sí que podíamos haberlo quitado. Ese es el que me ha matado, ¿eh? Has entendido lo de andamio. Esto si no lo sacas de primera, se meter un EBR, un IS-7 aquí. Muy difícil. Me voy a morir, anda. Por lo haber visto algo. Pero promedio. Te quería esa apuesta. Chus, no salgas, te va a meter el 2. El 268. No, el 780, este hijo de puta. Ah, el 780, ya le he pegado yo a él. El Dimitri. Bueno, es que Dimitri no tiene fuerza para meterse. El Nis. Dime. Es que ni desde arriba tampoco va a tener tiro. Aquí, en caso de así, igual es mejor meter 3, 2, 6, 8. Guardarlos en a 0 y bajar. Imposible, tío. No, no, es complicado. Es complicadísimo, tío. Yo he rebotado 2300 ahí, ¿eh? No, Dimitri, por ahí no. ¿Por ahí 300? 2300, tío. 2500. Y daño. Yo 3630. Esto es para haber tenido aquí. La misma grande. Los antitanques, esos italianos nuevos. Dimitri, echa a correr, tío. En el culo, Dimitri. Joder. No, ser agresivos de principio. No somos agresivos de principio, meter tanque. Eso no le ganan. ¿Está aquí? Algún tanque quizás en K2, K3. Si hubiésemos llevado CS, un par de CS, tío. Maniobra de loco Iván, tío, delante de todos los cañones.
Yo qué sé, tío. Es que es muy complicado. Se han metido todos atrás. Es como si... Si pones 15 lo para arriba y ya está. Y si quiere que suban, ¿no? Es como la defensa Dimitri del campo del oeste. Sí, es la defensa Dimitri esta, ¿eh? Bueno, es un empate. Bueno. Nos vemos mañana, señores. Thank you. Bye, bye, bye. Venga, mañana. Gracias. Chao. Bye, bye. Chao. Good night. Chao. Alucito. Qué bueno es. Qué bueno es. Alucito. Alus. Muteado. ¿Qué? Hostia, estaba muteado. ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¿A qué juegas? A lo de la mierda esta de Halloween. Y me la estás jugando mal, fijo. Yo sé, me he metido y ya está. ¿Por qué? Porque me lo estás jugando mal. No lo sé, no lo sé. No sé cómo se juega. Se supone que hay que hacer daño para ganar la partida, ¿no? ¿O capturar? La captura es imposible, hay que hacer daño. Venga, pues me meto contigo. ¿En qué servidor estás? No te metas, que lo estoy haciendo mal. Te lo explico, gilipollas, y le acabo de explicar a todo el clan cómo se hace. Ah, muy bien, muy bien. Explicárselo a un pajazo más, un pajazo menos, me da lo mismo. No, yo ya sé cómo se juega. ¿Qué? ¿Qué pasa? Te doy pelotón. ¿Quieres jugar con ligeros o quieres jugar con tanques normales? ¿Cómo que con ligeros? Sí. Te han dejado un ligero de tier 8 de alquiler que se llama EBR, no sé qué, no sé cuántas. Este. No me interesa. ¿Con qué tanque quieres jugar? A mí me da igual, normales, pero ahí quiero yo jugar con eso. Vale, pues el Pantera. Te sale a la izquierda tres habilidades, ¿vale? Sí. Vale, vas a coger lluvia de fuego. Pues no, tengo recuperación, disparo ígneo y lluvia de fuego. Lluvia de fuego, vale, pues esas. Esas tres son las que tienes que tener. Ah, vienes aquí a explicarme tú. Ah. A mí me mola más jugar, te vuelvo a decir, a mí me mola más jugar con ligeros. Pero bueno, me he matado a 12 BRs antes. Pero me da lo mismo. Un tanque. ¿Con ligeros? Pues vamos a probar ligeros. Yo qué sé. No, a ver, yo... Ahora mismo debe saber todo el mundo jugar. Aquí lo que tienes que huir es de cualquier tanque que veas que se lanza hacia ti. Ese no, porque ese lleva la calabaza esa de colisión y te revienta. De un solo choque. ¿Vale? Sí, ya algún encontradazo he tenido ya con alguno. No, todos. Todos los ligeros, casi todos los medios y los S-75 pesados y KV-4. Balas infinitas. Balas infinitas. Aquí puedes estar tirando ahora hasta que te canses. Qué bonito, qué bonito. ¿Qué has puesto? ¿El Pantera? Claro, grande PM, tal. Disparo rápido. Yo a ese le pondría colisión. Le quitaría lo del disparo rápido y le metía colisión, tío. Porque te van a empujar, fijo. Porque eres un tanque lento. No van a empujar nada todavía. Vale, eso sí. Fuegos, joder. Con lo del disparo ígneo, madre mía. Fuegos. Si te pones el rollo este, te hacen menos fuegos, también te lo digo. Si te pones la calabaza de conexión, te hacen menos fuegos. ¿Y Quisquilla? ¿Dónde está Quisquilla? ¿Y mi Quisquilla? No sé dónde está tu Quisquilla. Se está